Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y es en esa palabra que vive y permanece para siempre que todos los días buscamos alimento, refugio y fortaleza para nuestra vida. Hoy nos vamos a dedicar a reflexionar sobre el Salmo número 9, pero antes pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos y condúcenos en la meditación de tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 9 es un salmo de alabanza, de gratitud y de reconocimiento a Dios por defender la causa y por darle la victoria. Es un salmo escrito de David que a grandes rasgos nos presenta un David que alaba, un David que convoca, un David que testifica y un David que ruega. Pero vamos por parte. En los primeros pasajes de este capítulo 9:1 dice: Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y la razón es que los enemigos se volvieron atrás. La razón es que Dios lo ha mantenido y ha defendido su causa. La razón de la alabanza es que Él, dice versículo 5, reprendió a las naciones, que los enemigos han perecido y que en contraste con el mal, el pecado y los enemigos que perecen, dice versículo 7, pero Dios permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Él es un refugio. Así que la razón por la que Dios alaba, por la que Dios es alabado por David, es porque David reconoce que la victoria ha sido posible por él, reconoce que los enemigos desaparecieron, reconoce que Dios permanece para siempre. Por eso en el versículo 11 y 12 dice: Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. David dice: vamos a cantar, vamos a publicar, vamos a celebrar de manera tal que todo el mundo se entere que nuestra victoria ha sido posible gracias a Dios. La actitud honesta de David, dando los méritos y créditos para Dios. Desde versículo 13 en adelante, además de esa convocatoria, aparece la testificación. Dice: Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Versículo 14: Para que cuente yo todas tus alabanzas y me goce en tu salvación. Señor, ten misericordia de mí. Pero yo sé cuál es el propósito de tu misericordia, cuál es el propósito de tu bendición. ¿Para qué tú me proteges? Para que yo cuente, para que yo muestre, para que yo testifique, para que todo el mundo se entere, para que yo cuente tus alabanzas, para que me goce en tu salvación, para que toda la gente que se olvida de Dios pueda saber que Dios actúa a través de aquellos que en Él confían. En los últimos versículos de este capítulo nos encontramos con un ruego de David. El versículo 18 dice: Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Y aquí el ruego: Levántate, Jehová, que no se fortalezca el hombre, que sean juzgadas las naciones. Pon, oh Dios, temor en ellos, que te respeten, que conozcan las naciones que no son sino hombres. Señor, trabaja en el corazón,
en nuestro corazón, de manera tal que podamos mostrarle a otros quién tú eres, y los demás, al reconocer tu divinidad, tu grandeza, tu existencia, también puedan reconocer su humanidad, su fragilidad, su debilidad, su inconsistencia. Ese es el ruego de David. Un David que ruega, un David que testifica, un David que convoca a la multitud a hacer lo que él mismo ya estaba haciendo, alabar a Dios. Amigos, usted debe, en lo pasado o en el presente, enfrentado situaciones difíciles, ¿verdad? ¿Quién no? Problemas, adversidades, situaciones laborales, situaciones económicas, situaciones de familia, situaciones de relacionamiento. Y cuando usted enfrentó a sus enemigos y pudo vencer, pudo salir adelante, usted ha tenido la disposición de reconocer, de publicar y de testificar que esa victoria fue gracias a Dios. Tal vez usted diga, no percibí que Dios me haya ayudado, así que ¿por qué tengo que agradecer? ¿A quién le voy a contar si yo me arreglo solo? Puede ser que usted sienta que se arregle solo, y puede ser que usted nunca intentó buscar la ayuda de Dios. Y si usted es de esos que nunca intentó buscar la ayuda de Dios, que se arregló solo, o que le pidió a Dios y parece que Dios no escuchó, se hizo el desentendido, entonces yo le pido que usted insista en su actitud de buscar la ayuda de Dios. Y en la medida que Dios manifiesta su presencia y su bondad, cumpliendo sus promesas en su vida, no deje de agradecer, no deje de contar, no deje de compartir, no deje de mostrar a otros que la victoria solo es posible gracias a Dios. Esta actitud de fe, de confianza, de dependencia, de humildad, de reconocimiento, de compromiso, nos dará fuerzas para sobrellevar las cargas de cada día, nos dará fuerzas para enfrentar la injusticia y podremos expresar acción de gracias por la justicia de Dios. No hay nada más feo, no hay nada peor que ser desagradecido. No hay nada mejor que ser agradecido. ¿Cómo estamos frente a todo lo que Dios nos da? ¿Tenemos algo, poco, mucho para agradecer? Hágalo ahora. En su oración privada, personal, dé gracias a Dios.
Señor, en privado y ahora en público, te expresamos gratitud por todas las bendiciones que nos has dado. Y queremos agradecerte no solo de palabra, sino que nuestra vida, nuestra manera y estilo de vivir refleje gratitud por todas tus bendiciones. Te ruego que seas con todos nuestros amigos. Te lo pido y agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Los invito a reencontrarnos mañana. Usted, yo y la palabra de Dios.